Es hora de comprar la comidita, Huicho. Ahora un pollito extra. Cállate. Se viene la pelea, la lucha en el agua. Verga, tenemos que ganar ese pollo. Me la voy a robar esa perra, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con Cacahuate, Nogadín Chiquitín, nuevo video en el canal. Es, amigos, y esta vez nos vamos de viaje, güichi. Ya hacía falta. Vamos a ir un poquito, pues, de aquí del país. Hasta crees, güey. No, que del país nos íbamos a ir. No, güey, son no mames, güey. Son unas cosas a las que vamos a seguir. Si vieron el video de las aventuras de la cocha, donde nos llevó a unas pocitas, que por cierto, tú no pudiste chaparro. No pude ir, tenía cosas que hacer, güicho. Neta, tenía cosas que hacer y por eso no pude ir a acompañarnos ese día, pero me quedé con las ganas de ir a esa posita. Bueno, para empezar, déjame decirte que ahí fue como la segunda opción, porque donde íbamos a ir estaba cerrado. Estaba cerrada. Ahora sí vamos a entrar al lugar que, pues, a donde iban, ¿no? A donde habían pensado. Entonces dicen que está mucho más bonito ahí. Entonces vamos a darle a conocer esas cosas. Pues dice la cocha que está bien chingona. A mí me consta, porque pues ahí donde fuimos en el video de la estaba cocha. Muy chingón. Yo vi el video chingón. Y se ve bonito. Está el agua bien chingona, bien clara, la verdad. Y para eso nos acompaña, como siempre, Nogadín, no pueden faltar. ¡A todo el crew! Que vamos acompañados de toda la raza, se arma un desmadre y la diversión no va a faltar nunca. Así que, amigos, esto es un viajando o un día con el crew, como ustedes lo quieran ver ahí. Entonces, Nogadín, vámonos directamente. ¿Más que decir? ¡Comenzamos! Bueno, amigos, hemos hecho una pequeña parada en los puestos de pollos porque vamos a llevar, pues, comida para toda la banda. Después de un rato de nadar, sí va a ser demasiada hambre. Chéquense nada más los pollitos que hacen por acá. Es hora de comprar la comidita, Huicho. Chupando hueso estábamos porque no había tortilla. Es que lo comió la tortilla, ¿qué dice? Otra vez frijolito, choricito, ¿va? Ahora un pollito extra. Allá, cállate. Chéquense nada más los pollos que tienen por acá. Se ven bien buenos. Tortillita dorada. Bueno, amigos, hemos llegado al lugar donde vamos a pasar un rato increíble con toda la banda. Está muy bonito, tenía razón la cocha. Es un lugar paradisíaco donde él ha echado sus romances. ¿Cómo lo ves, Nogadín? Está bien chida, la neta. Está chingón, mira el lugar. Es que la parte más chida, güey, cuando estás nadando y el hambre, güey, el pollo lo vamos a sentir súper rico, ¿verdad? ¿No, güey? Sí, con frijolitos. Y con ¡ah, la verga! ¿Simpa? Al 100, carnal, para echarme unos buenos clavados. Los lavadores son de agua, güey. Les encanta el agua, güey. Me la voy a robar esa perra, güey. Ya varios los integrantes del crew ya se están metiendo al agua. ¿Dónde? ¿Qué tal el agüita? Oh, ¿dónde? A la verga. Uy, está helada. Mira, va el chino, dice. Con ese pelo que tiene el chino, güey. Es para una marca de shampoo. Ahí está. Ahí está. A ver, Leo. Están picando los pescaditos, güey. De su puta madre. Ah, chaparro, ¿listo para hacer los clavaditos? Ya, voy a meter eso, güey. Échale, échale. Traje de baño del chaparro, mira. Está rica, güey, métete, Huicho. Ya te voy, ya te voy. Está bien chida, güey. Y vos, ¿cómo te vas a meter, pa, güey? ¿Qué te querés meter? Ya, güey. Sin playera, pe, papá. Playera, güey. Güey, ¿cuánto tiempo llevamos entrenando para lucir el cuerpo? Sin playera, güey. Si entrenamos, güey, es justamente para eso, pe, güey. Para lucir los cuadros, pe, verga. Sí, mo. Pues sí, güey, que lucir los cuadros, güey. Sí, mo. Tienes razón. Un cuadro completo. Tipo, verga, estás quedando bien. Está quedando cuadrado, güey. Dale, dale, dale. Ya me cansé, rebanó, güey.
Bueno amigos, y ahorita va a haber un concurso aquí en el canal. ¿Quién hace mejores clavados en la liana? Entonces va a estar muy bueno, hagan sus apuestas como siempre ahí en casa. A ver quién de estos mejores participantes lo hace mejor, así que venga. Vamos a romper eso, pelea chino, vamos a entrenarlo, pues, porque no le hemos hecho nada malo. Tiene que aguantar. Espérate, espérate, verga, no. No, me cae la piedra, me cae la piedra. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno eso, eh! ¡No, no! ¡Ay, qué onda, camiseta de Robocop! ¡Hala, eres sin parril, mira! Hola amigos, van a hacer la primera prueba, huichín, para ver si aguante ese tronco. Amigos, vamos, vemos algo dudoso, el tronco está medio podrido, está medio entonces podrido. Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba primero con Jorge. Con el más ágil, pues, mira. Mira, güey. Miren, miren amigos, ¿cómo se mueve? No, y el seca arriba, es un chingo, güey. Seca, tú pesas de a madre, güey. Yo sí lo veo. Vamos a probar con el más pesado, güey. Pero jala lo machín, bicho, deja. Se rompe la madre el más pesado, ya valió madre. Y vamos los pies, güey. Ya, ya, dátalo. ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pendejo! Pensé que se iba a aventar, güey. ¡Qué loco, güey! ¿Por qué no te soltaste? Sentí que iba a chocar en el tronco, güey. ¡Ya, madre! Venga, al segundo más ágil, güey. Venga. ¡Eso! Amigos, va a empezar el segundo concurso aquí en Somos Cacahuates. ¿Quién hace el mejor clavado en la liana? Hagan sus apuestas, CJ, la hernia, la cocha, quien ustedes quieran pueden votar. Y ahí va a haber solo un ganador. Agárrate bien, agárrate, agárrate bien, agárrate, agárrate bien. Sí, así, así. Ya, güey. Bueno amigos, el primer participante de la hernia ya hizo su primer clavado. Estuvo, pues, yo le doy un 7 ahí en casa, denle su calificación. Hagan sus apuestas, van a empezar los clavados. ¿Quién del club creen que va a ser el mejor? Déjalo ahí bajo la caja de los comentarios. Bueno, aquí están todos los participantes, amigos. El CJ, el Chino, el Dosme, el Ica, el Timpa, la Cocha, Jorjai, Robocop y el Megadín. Ica se prepara para su clavado. Va a ser un clavado extremo, un clavado representando a todos los otakus. Ica, listo. 1, 2, 3. ¡Oh, mira! Ica fácilmente se lo lleva el 9.5. El único que aquí le puede ganar quizás es el nalgado más ágil. Sí, güey. Oye, la cocha, uno. Va el Simpa Ruiz, el clavado, pues anterior fue de prueba. Simpa Ruiz, listo. Vamos a hacer la misma técnica del otaku. Vamos a ver si la hace. Una. Venga. El clavado de espalda invertido, güey. Buena esa, eh. Buena esa. Robo. No te pases de verga. Perro, aguanta, no de verga. Oh, oh, oh. Entran como aguja en el agua, concentrado. Chino, listo. Sí. Venga. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dosme! Esta va por su abuelita Dalia que lo está viendo. ¡Dosme! Ahí está. ¿Ya lo vio? ¡Hala! Muy tieso ese clavado. Se llevó 5, güey. Megadín es competitivo. Viene desde El Salvador. El Chaparro, venga. ¡Chaparro! Este clavado, ¿cómo lo viste? 5.5. Yo le doy un 4. 4 igual. Representando a todos los mojados que tratan de cruzar la frontera. El CJ, venga. Venga, chicano.
Un 7, un 7. Es como el clavado de la mojarra fuera del agua, ¿no? Así me lo Así fue. Solo nos quedan los dos últimos participantes desde Nicaragua representando a Jorge y la Cocha representando a todos los colombianos. Colombia te representa a ti, Cocha. Sí, vamos, vamos, chale, pues, ¡ay, ve, Cocha! ¡Oh! Vamos al segundo intento. Esta es la buena. Todos los colombianos están apoyando, te están viendo, parce. Venga. Tito Torbellino, güey. Yo estoy dando 9.5. El último. Ahorita el primer lugar se lo está llevando el Ica. Nicaragüense, son fuertes. Él no se va a dejar ganar por el gato. Guache, guache. Tiro de la anguila. ¡A la verga! Tú me das el balón de sorpresa. ¡Está fría, güey! Ya estoy viejito. De los pies, güey. Ahí está. Preparado el clavado. ¡A huevo! ¡Ay, sí! ¡A la verga, güey! ¡Es lo! Cayó en la orilla, güey. Cayó en la orilla, güey. Cayó en la orilla. Palazo, palazo, palazo. Espérate, güey. ¡Sáltate, no seas burro! Amigos, así ha pasado la primera ronda de los clavados individual. Así que ahí en casa, digan ustedes quién ganó. Para mí ganó el Ica, la verdad, es un muy bien clavado. Y segundo lugar es Jorge. ¿Dónde, Carrizo? Ah, venga, Carrizo, ¿estás para atrás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjala, güey! Vamos a ver si no fue suerte. Suerte. Amigos, amigos, se armó la retita, la pelea de 2 y 2 en el agua. Se va a poner bueno esto, observe nada más. Se viene la pelea, la lucha en el agua. Eligan a sus jinetes, venga, ahí está. Ahora, a ver, completitos, güey. Ahora sí, ahora sí. La neta, el más fuerte, güey, que es el Leo, güey. No sé por qué, mira, a ver. Dale, venga, a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Venga, venga, ahí está, ya. Se inicia la pelea, amigo. Inicia. Está bien, cae el primer. ¡Está bien! ¡Cae el primero! El ceja sigue en pie de Jorge Hayes contra ceja. ¡Se van a agarrar! ¡Simpa lo tira! ¡Quedan los más fuertes! ¡Simpa Ruiz contra Jorge Hayes! A ver, esto se va a poner bueno, amigos. Venga, se empiezan a agarrar. El Simpa Ruiz está mamado, igual de Jorge Hayes. Venga, se están dando, se están dando con todo. Eso, échenle agua, échenle agua. ¡Ey! ¡Campeón Jorge Hayes! Ahora viene el cruce en cuerda, amigos. Viene Jorge. En la delantera se suelta. Viene dos metrín. ¿Ah? Es puro acero, güey. Es puro acero. Venga, dónde. ¡Oh! El que lo cruce se va a comer 3 presas de pollo. Venga. Dale por 3 presas de pollo, hernia. Eso, venga. Eso, hernia. Eso, hernia. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Eso, tú puedes. Venga. Tú puedes, güey. Eso. Miren, no mames. Ya avanzó un chingo ese verga. ¡Ah! ¡Ya no puede! Todo por las 3 presas de pollo, hernia. 3 presas de pollo, güey. Ahí está, venga. Ahí va. Va, Simpa. Ahí está, venga, va el Simpa. Concentrado. Simpa tiene fuerza, ¿eh? Simpa fue talachero 3 años. Tiene un chingo de fuerza. ¡No, no la maqué! ¡No la maqué! ¡No la maqué, güey! Bueno, amigos, sigamos con un tercer concurso aquí en el canal. Ahora será quién tiene más resistencia agarrado en la liana. Vamos a hacer 3 equipos. Los equipos serán conformados. Va a pedir lo que es el CJ, el Nuegadín, Jorge. ¡Venga! Escojan a sus gallos. Piedra, papel o tijera. ¡A huevo! ¡Yo como primero! Piedra, papel o tijera. ¡Puta madre! El último. Dale, CJ, pide. Voy a escoger a mi gallo, pues, mi mano derecha. Venga, Chenín, vamos a ganar. Tenemos que ganar, vamos con todo. ¿Por qué? Si de agarrar gallo se trata, ya tengo mi gallo, ya lo conocen. Ese nunca me ha fallado. ¡O Metrillo! Andan hablando mucho de gallo estos chavos. Aquí tengo mi gallo. ¡El gallo! 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 ¡El gall
¡Hala, este es un gallo pochoroso! Entonces, amigos, si están conformados, solo será un participante que representará a quien tiene más resistencia en la liana. Dale, venga, venga, vamos. Venga. Bueno, amigos, voy a reiterar las reglas. Será colgado en la liana con los pies literalmente encogidos. No pueden dejar los pies estirados, encogidos va a estar. El que mayor tiempo aguante, el equipo que gane, será acreedor de un premio de un pollo asado entero, Sí, tenemos que ganar un pollito entero. Un pollo, no, 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 eso ni le va a dar un pollo, la neta. Concéntrate, ya. Me acabo de desafallar, ¿dónde, verga, güey? Te agarré a ti porque yo sé, güey, que verga te has dado, güey. Te has dado para la desgracia. Venga, ahí están los calentamientos de parte del equipo de Jorge. Los asiáticos tienen esos que son bien disciplinados. No me vas a fallar, güey. No me vas a fallar, porfa. Concentrado, ¿sí? Mira, cocha, güey, ya sé que tú puedes, güey. Mira, esta pinche panza se va a hacer como una esponja, no va a pesar ahorita, güey. Esto no va a pesar, güey. Todo es mental, acuérdate, güey. Esta madre no pesa, güey. No pesa. Esta ahí no está pesa. Representando al canal de Somos Cacahuates. No vas a bajar. Despacio, despacio, hernia. Eso, caliente, cocha, bien. Está sacando la adrenalina, va a tener más fuerza, cocha. Esta panza no pesa, acuérdate, es una esponja. Venga, está pegando bien fuerte. Venga, mi gallo. Venga. Amigos, va a empezar el concurso. Hagan ahí sus apuestas otra vez en casa. Vamos a ver quién gana, quién tiene más resistencia. Así que comenzamos. Para que no haya trampas, va a haber un tiempo, Venga. 0-0. En 0. Vale. A la cuenta de 3. Tengo que decir algo. No ando muy fino, güey, pero. ¡Mames! Dale, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Empieza a correr el tiempo, amigos. Ahí quédate. Ahí quédate, ahí quédate. Hola. Aguanta, aguanta. El pollo, pollo. La panza no pesa. La panza no pesa. Ahí está la cocha. La panza no pesa. Es un venga, 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 ¿cuánto vamos de tiempo? ¿Cuánto vamos de tiempo? Vamos, 25 segundos, 25 segundos, venga. Vamos, cocha, venga. La panza no pesa. Venga, no. La panza no pesa. Llegó a 36. Venga, 36 segundos. Güey, pero estos gallos le están aventando. Cayó del árbol. No, cayó del árbol. 36 segundos. La cocha hizo un tiempo de 36 segundos. Ahora va el turno del equipo de Jorge. ¿Qué tal lo hará el Dometrín Chaquetín? Vamos a verlo. Güey, no trajimos comida, verga. Tenemos que ganar ese pollo, güey. Nomás traje dos huevitos en torta, güey. Acuérdate que no te gusta el huevo en torta. Venga, que ganar el pollo, güey. Venga, con todo, pa. Venga, dale, dale. Vamos a empezar el tiempo ahí. A la cuenta de 3. 0-0. 1, 2, 3. Venga. Venga. Venga, 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 gallo, venga, gallo. Que se vea allí. ¿Cuánto vamos? Va 21, 22. Vamos por el minuto, No te puedes cansar, vamos a comer el pollo. No, no tenemos comida, vamos a comer el pollo. Vamos por el pollo, vamos a comer el pollo. Acuérdate que no comamos. Dale, dale, va duro, duro, duro. ¿Cuánto vamos? 36. Venga, venga, Metrillo. Venga, los metrillos. 40, ya va 40. Viene un chino atrás de ti. Venga. No, lleno, metrillo. No te cansa. Ya va 50. Venga, arriba los pies. Ya va 50. Arriba los pies. Dale, vuelta a poco por el minuto. Cierra los ojos, cierra los ojos. Tiempo. 57-79. Entiendan que mide 2 metros, pero ni queriendo, güey. No se puede. El equipo de Jorge, el Don Metrín, hizo 57 segundos. Se pone la tabla en primer lugar. Ahora va la oportunidad del equipo del CJ. ¿Qué tal lo hará el chino? Va a estar interesante, ¿eh? Bueno, CJ, va el turno del pelos. Chino. Pocos pelos tienes que ganar, ¿eh? No, tengo que ganar porque este no pesa. Eso es ventaja. Quita un poquito de peso, güey. Diseño aerodinámico. Demuestra que somos chingones. No se mueve el canal, ¿eh? No voy a dejar. Venga, dale. La cuenta de 3, Marín. Dale, ya aquí estoy en el aeródromo. 1, 2, 3. ¡Horas! ¡Qué pendejo! ¡Qué pedo, güey! ¡Piñatas de verga! Fíjalo, ese es truco del chino, es truco del chino. Déjalo. ¿Qué hizo? ¡Te está mareando! ¡Teo, échale porra! No, es que le di instrucciones cómo hacerlo y mira. Ahí está, ya abajo, ya abajo. ¿Cuánto va el tiempo? 25 segundos. 25 segundos.
Va 25 segundos, güey. Ese pollito es nuestro, no lo escuches. Va 25 segundos. No lo escuches. Aguanta, aguanta. Eso, aguanta. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 37 segundos. 37 segundos. 30 segundos más. 30 segundos más. Aguántale, aguántale. No me defraudes. No me defraudes. No me defraudes. 45 segundos. 45. 45. Comida, comida, comida. Al lobo, al lobo, camarón. 45 segundos. ¡Vamos, chino! ¡Aguanta, chino! ¡Aguanta, aguanta! ¿Cuánto? ¡Un minuto! ¡Dale al agua! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tú dale hasta que aguantes! Demuestre que eres pero chingón. Que establezca el récord, güey. No, mames, los chinos sí son buenos. Mames, los chinos son perros, para no, todo. No, es que sí, güey. Aparte, es que son disciplinados. No, vale, que no te un minuto con 15. Es que está liviano, no había comido, dicen dos días. ¡Hola! Venga, amigos. Récord de 1 minuto con 31 no, segundos. Vale. Bueno, volvemos a ganar este canal a huevo, güey. No, amigos, amigos, está sucediendo algo muy chingón, muy cabrón. Si ustedes vieron a la persona, al alemán que cruzó el cañón del sumidero vendado en la cuerda floja. Miren, nosotros tenemos a otro jugador más chingón. Cruzando el río Bravo en la cuerda floja. Sin protección, sin arnés. Salen ustedes, señores. Juzguen ustedes, miren. No lleva, no se está agarrando de ni un lado. Tiene mucho equilibrio. Venga, Jorge, puedes, haitiano, ¿eh? Demuestra al alemán que tú eres más chingón, güey. Venga, Jorge. A la verga, güey. Ahí está, ahí va, ahí va, mira, ahí va. No se rinde, no se rinde. ¡Ya lo puedes, ya lo puedes! A la verga, güey. Está bien cabrón esa madre, güey. ¡Ah! Con cuidado, sin pagárate bien. Esto, venga, Simpa, venga, esto. Eso. Dale, camínale, camínale. Venga, Simpa. Tu puedas. Gánale a tu paisano alemán. Simpa, gánale a tu paisano alemán. Esto, esto, Simpa. Miren, va con velocidad, Simpa. Y observen, va a romper madre eso. Ah, miren, las patotas le ayudan de a madre. Venga, Simpa. Las pinches patotas, miren cómo se abren, señores. Miren cómo se abren las pinches patas. Venga, venga, Simpa. Ya vas más de la mitad, güey. Ahí está, hasta ahí llegó Jorge. Hasta ahí. Si rebasas, ya tienes el récord, güey. Venga, de 2 kilómetros recorridos en cuerda floja, güey, venga. Ya lo cruzó, bueno, va de regreso el Simpa. Lo va a hacer como el de la película de las Torres Gemelas. Venga, Simpa, lo va a hacer de nuevo. Él viene de regreso. ¿Dónde qué se siente tener un primo tan verga, pues, güey? Es lo máximo, mira, ahí va, oh, ya con dificultad, venga, ahora sí, venga, 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 venga. Ya cruzaste, tienes el récord de cruzar, dale Simpa, con los ojos, vendado, ¿no? Venga, 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 eso, eso, miren qué técnica está empleando, ya se va a vendar los ojos, mira, pa' la verga, se vendó, mira, güey, ya se vendó los ojos ese verga, güey, mira, con los ojos vendados, güey, con los ojos vendados, como el, un aplauso, fue, güey, que se lleva los ojos vendados, venga, a la verga, güey. Ya, aviéntate, 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 Carrizo, aviéntate, Carrizo. Bueno, amigos, y ha llegado el momento, pues, de comer. La verdad es que de tantos clavados, de tantas competencias que venimos haciendo aquí en este lugar tan bonito, vamos a comer. No podría faltar lo que es el pollito asado, mira. Lo tradicional, huicho, lo tradicional es comer pollito asado con esto, mira, con repollito y salsita roja, mira. Aprovecho todo. Gracias, gracias. Ahí está, amigos, vamos a comer. Y ya, pues, en unos momentos más, ya nos vamos a retirar de este bonito lugar. En serio, que se lo recomiendo. Vengan. El lugar se llama Telechi. Es adelante del río Santo Domingo. Está muy bonito, amigos. Y, pues, venga, vamos a comer. Así que, en un momento más, nos vemos. Pues, bueno, amigos, después de una buena comida, después de comer el pollito asado, que estaba súper rico, llegó la hora de postre. Jorge se dio la tarea de conseguir una sandiota. Observen. Uy, papá. Ya saben que esto es de ley. La gente sabe que es tradición mía, güey. Mía. Esto no puede faltar en todas las idas al río. Si no hay sandía, si no hay sandía en la aventura, no, hay no es aventura. Exactamente, así como lo dijo mi amigo el Sammy. Si no hay. ¡Otra mierda, ya va! ¿Te pareces al Sammy, güey? ¿Crees que está roja? Roja. ¿Se la calo? Cálamela. Póngase usted. A ver, a ver. Ese era su pinche cuchillo que trae. Tiene mano santa, güey. Ni semilla trae, pa. No mames, güey. Tranquilo, fe, güey. Tranquilo. Aprendan al pinche gato. Ese güey. Tranquilo, no anda ahí apresurado, ¿viste? Los gatos no les da hambre, güey. Los gatos no les da hambre. Pero te voy a decir algo. Está bien buena, güey. Está buena, yo no, camarada. Pruébele, pruébele. Si no está dulce, no me la paga. Pruébele, pruébele. Cómele, sámele. Sabe partir sandía. Llévele, llévele, chúpele, chúpele. Si no le gusta, no me paga. A ver, ¿está buena o no? Y yo, pues, güey, no mames. Bueno, amigos, es el momento de probar la rica sandía. Dice el CJ que está muy dulce. Bueno, todos están diciendo que está muy rica. ¿Ah? No mames. Tiene buena mano el pinche Jorge, porque neta, siempre coge buenas sandías. La neta, sí está muy rica. Y está bien dulce, amigos, Déjenme decirle que está muy rico.
Buen postre, ¿eh? Esto es tradición, esto es tradición. Agarra la tuya, hernia. Ey, ¿por qué me quitas mi sandía? Esa es mía, güey. Ah, vete a la ver. Lo que es mío es mío. La semilla. Para quitar, mira, la semilla. Mira, queda limpia. Ah, no mames, sí es cierto, güey. Sin semilla, va. Ah, te la chingaste, güey. Mira, güey, está chida la técnica, a ver. Es como palmearle un bebé en la espalda, güey. Sí, ¿verdad? Para sacarle el aire. Ajá. No, bueno, Nogarín, ya comimos, ya nadamos, ya competimos, ya bebimos, ya está, ya, ya me urge el internet de ya irme a mi casa. El wifi. Pues ya, amigos, así estamos ya, pues, por despedir el video con una fogata aquí entre amigos. Nogarín Chiquitín, ¿qué te pareció? Una platicada entre amigos, entre primos, se la pasa uno muy chingón. Pero antes de despedirnos, amigos, el don se van a la verga, hijo. Entonces vamos a contar una historia. Iba a contar una historia, dijo, va, Wicho, nos engañó. Pero bueno, ya, nos la pasamos increíble. La verdad, chingón, chingón. Pues bueno, amigos, sí hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo luego que estemos viendo aquí en Somos Cacahuete. Esto es todo, amigos. Yo soy Win Wicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Quedó chido, ¿eh? Aquí están echando clavados, ¿eh? Mira. Amigos, y aquí los chavos van a seguir echando clavadito. Bueno, amigos, y ahora Jorge, ya para finalizar el video, les está enseñando un clavado más extremo al Chino, al CJ, al Simpa, que quieren aprender a hacer esta marometa, que no es nada fácil. Jorge ya lo tiene muy practicado. Es sencillo, lo que pasa es que ellos se sueltan y quieren dar la vuelta, o sea, sin estar agarrados. Vas a dar la vuelta prácticamente agarrado. Ya cuando estés ya casi de cabeza acá, pero todavía sujetado, te sueltas, ¿va? Va. ¿Entendieron? Más o menos, va, va. Voy a hacer algo despacio para que lo vean, ¿va? Va. Oh, la neta está muy perro, No se ve muy fácil. ¡No mames! El turno de Simpa Juez. Venga, Simpa Ruiz, no me falles. ¡Ay, no! ¡Fue la fuerza, güey! Dale, dale. Así, amigos, tuvieron las clases de clavado de parte de Jorge. Lo hicieron bien al final. Así que ya casi nos vamos de este lugar tan bonito, amigos. Y pues gracias a todos ustedes por ver este bonito video.